interesante que, en el que voy a explicar cómo hacer las, la mezcla para tatuar, la sombra. Vamos, cómo hacer el zoom. Hay diferentes métodos, ¿vale? Yo voy a explicar el que yo hago y voy a explicar un par de ellos más. Aunque hay mucha gente que esto es como los gustos. Si te gusta uno, te gusta otro, o te sientes más cómodo con uno o con otro. O hay gente que lo compra hecho. Así que nada, voy a explicaros un poquito así como lo hago yo y pues nada, a ver si os resulta interesante y también os puede ayudar a vosotros, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos los diferentes caps que yo suelo usar normalmente, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería el mediano, ¿vale? Y aquí, como veis, bastante pequeño, la verdad. Esto es para cosas muy pequeñas. Y este sería el grande, aunque lo hay mucho más grande, pero bueno. A los tres caps normales que la gente suele llevar, este es el grande. Y aquí tendría, pues, lo que yo normalmente hago, que son tres tonos. Porque como yo no hago realismo ni nada de eso, pues con tres tonos, la verdad es que voy bastante sobrado siempre. Entonces, voy a intentar simular lo que sería con tinta, ¿vale? Pues aquí tenemos el botecito y este sería el negro puro, en este caso. Rellenaríamos. Y aquí tendríamos el negro puro. ¿Vale? Hasta ahí bien, ¿no? Y pues aquí echaría dos gotas, una y dos. Aquí echaría el culillo. Y aquí echaría casi hasta arriba. Y en este, pues repetiría lo mismo. En este echaría una gota. En este echaría un par de ellas o tres hasta que se llene el culillo. Ahí está. Y en este pues está casi hasta arriba de esto. ¿Vale? Bueno, pues como iba diciendo, esta sería la técnica que yo uso, ¿vale? Sería negro puro, dos gotas y una gota. Lo que venía siendo el culín, como podéis apreciar, y ya casi entero. Como se puede apreciar ahí, está prácticamente entero. ¿Vale? Y terminaríamos de llenar con agua destilada o diluyente, ¿vale? Este es el caso más estándar que hay, ¿vale? Directamente del tirón. Lo vamos a dejar y luego hay gente que añade más tonos. Al añadir más tonos, pues ya cambia un poco la diferencia, ¿vale? Tendríamos que hacer este casi hasta arriba del todo y echar muy poquita agua destilada, vamos, que sería el cambio, que sería casi negro puro, pero un poquito más claro, ¿vale? Y otra técnica de las convenciones que hay es, se llena todo hasta arriba, lo llenamos hasta arriba todo, así, y así. ¿Y qué hace mucha gente? Pues, una vez que está todo lleno, lo que haría sería mojar aquí con la máquina andando y dejar caer aquí uno. Volver a mojar aquí, negro puro, y mojar aquí. Volvemos a mojar aquí y volvemos a descargar aquí. Este sería dos, y así sucesivamente, de aquí a aquí. Otra vez, cargábamos, descargábamos, tres en este caso. Y luego al cuarto, que serían cuatro o cinco, ¿vale? Y así iríamos consiguiendo distintos tonos. Pues en el grande sería igual. Cargas una, cargas dos y te cambias. Cargas cuatro, tres y cuatro, y aquí sería por lo mejor seis o cinco, y ya pues siete o ocho. Eso ya tendrías que ir graduándolo vosotros, ¿vale? ¿Por qué tendréis que ir graduándolo vosotros? Porque cada uno tiene su distinta forma de trabajar. Y a mí la que me funciona es la primera que os he explicado, ¿vale? Y luego están los diluyentes. Los diluyentes que está el agua destilada o el diluyente que cada distinta marca fabrica, ¿vale? Lo podéis mirar en cualquier página de internet. Y los sumis hechos, las mezclas hechas, ¿vale? Si no os queréis complicar la vida, yo os aconsejo que os compréis las mezclas hechas. Es un poquito más caro, pero tenéis siempre la misma mezcla hecha, ¿vale? Hay de 4, de 3 tonos, de 6, en fin, hay un montón de sets que podéis buscar por internet y os va a ir bastante bien. Y también, lo bueno que tiene al hacerlas tú es que te coges tu propio ritmo, tu propia forma de trabajar y luego es más económico.
pero claro, tienes que aprender a hacerlas bien. Si quieres profesionalidad y que te salga bien desde primera hora, comprar el Sumi hecho ya y la verdad que irá muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? Y bueno, este sería el vídeo de mejor explicado de lo que viene siendo las sombras para tatuar y espero que alguno os haya ayudado. Cualquier cosita o duda que tengáis, como siempre, en los comentarios o en mis redes sociales y demás, ¿vale? Bueno, nos vemos pronto, chicos.